Dios mío. Oye, Marilu, dígame. Quiero saber esta historia notable de una familia que se movía mucho durante muchos años por la pega de tu viejo. Sí. ¿En qué localidades viviste y cuál fue la que más te marcó en tu infancia? Mira, con mi papá vivimos en montones de partes. Mi papá era constructor civil. Ya. Y entonces íbamos por... Y él era del Ministerio de Obras Públicas. Entonces siempre se hacía cargo de obras de diferentes partes. Entonces, obra grandota. Claro, entonces por ejemplo, año de año tuvo a cargo el camino Los Andes Mendoza. Ah, mierda. Todos los caracoles, y claro, nosotros vivíamos aquí, ahí nos vinimos a Santiago nosotros porque no nos podíamos quedar a donde nos quedábamos, en el hielo mismo. Pero teníamos una cabaña frente a la Laguna del Inca que podíamos ir. Oh, en Portillo, eso. Lindo. Y vivían ahí, pero como la familia Ingalls, en el hielo. En el hielo. Así que lo pasábamos, pero mortal. Ay. Y mi hermana esquiaban. A mí, en general, yo soy friolenta, así que no me gustaba mucho, pero mi hermana esquiaban, pero hoy ya, y vimos el campeonato mundial de esquí en Portillo. Lo pasábamos, wow, increíble. Claro, porque ese centro de esquí es muy especializado. Ahí llegan, ponte tú, el equipo suizo. No, bacanes. Oye, y los chilenos bacanes, así con unas pintas y fosforescentes, super zapatillas, y canchero, y los suizos, los suecos, con otros especialistas en el hielo, en blue jean y con polera. No. Y esquiaban, ¡increíble! Y así esquiaban. ¿Así? Era como salir a trotar. Como salir a trotar, se ponían, y los chilenos, tú los veías, pero en perifollado, así de esquí, fosforescentes. Los otros se subían arriba de la esquiva, volaban, era maravilloso. ¿Cuánto tiempo viviste ahí mirando la Laguna del Inca? Vivimos... Estamos hablando en plena montaña. En montaña. Nosotros estuvimos como un año, en dos años y medio. Y después nosotros nos vinimos a Santiago porque era imposible que nosotros continuáramos ahí. Y mi papá siguió en ese lado, ahí año de año. ¿Cuál fue el lugar que más te marcó? Como esos recuerdos de infancia, los más bonitos, de ir al colegio a Choclonao. Petorca, La Ligua. Esas son las ciudades que a mí más me... Nosotros teníamos unos abuelos que tenían unos campos en Petorca. Entonces, mi papá eran 11 hermanos. Y tú, 11 hermanos, vivían en Santiago, casi todos. Nosotros vivíamos en La Ligua. Mi papá está a cargo de toda la parte de obras públicas de La Ligua. Y ese, terminaban los colegios y nos tiraban a todos para Petorca. Éramos 30 primos. Lo matábamos. Pero exquisito. Yo me acuerdo de chicas. Habían como chicos, medianos, que eran como de 8 o 9. Y después venían las Lolas, que eran las hermanas mías y otras hermanas. Yo estaba como en el intermedio. ¿Como de 10 años? Como de 8 o 9, que yo me recuerde bien así. Hacíamos carrera de chancho. ¿Cómo carrera? ¿Arriba el chancho? Arriba el chancho. Teníamos unos chanchos. Mi abuelo tenía unos chanchos enormes, guatones, y nosotros subíamos. ¿Cómo se llamaba el tuyo, te acordás? El mío, ¿cuánto era el...? La Rosita, que era una chancha guatona, así. Y agarrado, y nos tiramos. No, lo pasamos increíble en esa época. Bueno, entonces vamos a hacer un breve alto y a la vuelta quiero conocer más de estas historias de infancia, carrera de chancho. Había escuchado hartas cosas, pero... Desconectes de la sintonía, seguimos conversando con Marilu Cuevas. Oye, grande historia, Marilu, ¿eh? Para los que se vienen sumando a la sintonía, me contabas que cuando chica viajabas mucho por la pega de tu viejo, constructor civil. Sí, sí. Y inolvidables años en La Ligua. En La Ligua. Donde iban al campo del abuelo. Al campo, mi abuelo. Carreras de chancho. Hacíamos de todo, era pero salvaje. Oye, pero ¿cómo eran esas fiestas de 30 primos? De 30, eran... Mira, mi abuelo tuvo que construir como alrededor de la casona, construyó un tremendo, ¿cómo se llama? Un dormitorio donde puso camas, donde no es... Todas las mujeres estamos ahí, en ese dormitorio, nos tenían con su baño y todo. Como un internado. Y los hombres los tenían dentro de la casa porque se portaban más mal, así que lo dejaban ahí. Bajo control. Ah, entonces ustedes tenían... Pero nos arrancábamos por las ventanas. Teníamos un tío que era el menor de mi papá, porque eran 11 hermanos, que era súper joven, entonces se avenía mucho con las mayores de mí, con las hermanas, con mis primas que eran más lolas. ¿Ya? Y salían en ambulancia, porque él era doctor, salían en la ambulancia a carretear. Se iban al pueblo a carretear en ambulancia.
Edgar y se arrancaba por las ventanas. No, lo pasamos muy bien en esa época. Oye, qué notable. Sí, lo pasábamos fantástico. Oye, ¿es cierto que en el, para ir al colegio teníamos que ir en tren? En tren. ¿Y el tren cuánto, cuál era el trayecto del tren? El tren se iba de La Ligua, se iba a Cabildo y Petorca. Ah, y pasaba por todas las localidades. Todas las localidades, y la gente se subía arriba ese tren. Y nosotros jugamos, imagínate lo que hacíamos, salvaje, bueno. Nos bajábamos del tren con las manos así agarradas y corríamos, que el tren era pero lento, pero como río Caca. Y yo decía, ¡ah! Corríamos, güey. Y nos subíamos arriba y íbamos así subiéndose todos. Hacían lo que querían con lo que tren. Queríamos. Era maravilloso. ¿Y qué a veces cuando el tren se te pasaba? En la noche de repente nos castigaban en el colegio y nos dejaban hasta la hora del cohete. Y perdíamos el tiempo de para irnos a la casa. Y en esa época, entonces, yo me iba patuamente, me iba a un hotel que había en La Ligua, se llamaba Hotel Chile. ¿Y qué edad tenía ahí? 9 años, 8 años. Hospedándote así como permiso, me da la habitación la de siempre. Llamaba a mi papá y le decía, papá, me dejó el tren, estoy hospedada en el Hotel Chile con una amiga, voy a comer. Y tenía un nombre bien divertido la señora, no me puedo acordar. Y ella sabía, conocía a mi papá y a toda la familia, entonces nos dejaron una comida y comíamos con las niñas que nos habían dejado castigadas y que no podíamos volver a la casa. Pero era notable, lo pasamos divino, chancho, chancho.